¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión completamente en vivo desde la Ciudad de México. Mi nombre es Miguel Ángel Payares, soy periodista de negocios y hoy vamos a tener entrevistas, voy a tener noticias. En particular voy a hablar, fíjense, sobre el tema del reciclaje. México destaca a nivel América Latina en este tema y es muy importante pues hablar. Vamos a hablar con ECOSA, el director general de esta asociación. También voy a hablar de Grupo Modelo. ¿Qué está haciendo? Imagínense, más de 20 iniciativas durante esta cuarentena que ha lanzado Grupo Modelo. Desde una perspectiva, desde infografías que he hecho, pues es una de las compañías que más ha avanzado, más ha puesto énfasis en su lucha contra este tema del coronavirus. Están muy adelantados y con mucha actividad. Y bueno, vamos a tener también noticias de Coca-Cola, Colgate, Maggi, la Universidad Anáhuac. En fin, quédense con nosotros. Voy a tratar de hacerlo pues dinámico, rápido, resumirles todo y que tengan la información rápida en sus manos sobre lo que está pasando en el mundo de los negocios y las empresas este jueves 21 de mayo. Y para comenzar, ¿qué les parece si nos vamos con la tendencia de los negocios de este jueves? El gobierno de la Ciudad de México está presentando el plan gradual, fíjense, un plan gradual para una nueva normalidad, que se establecen, ahí establecieron diferentes actividades y etapas en donde se van a venir diferentes reaperturas de los negocios. Lo anterior fija que a partir del 1 de junio van a comenzar ciertas actividades y entre ellas están la producción de cerveza. ¿Qué tal? Y creo que yo estoy en otra, aquí está la imagen, la voy a cambiar, perdón. Lo anterior contempla entonces, a partir del 1 de junio se retomarán las actividades de producción de cerveza y sus cadenas de producción, construcción, minería, automotriz, todas estas industrias también están involucradas. Ya la jefa de gobierno empezó a decir que cada una de las actividades deberá tener un protocolo con medidas de salud en el trabajo, reglas de operación, con flujos, distribución de empleados, clientes y señalización. Entonces, pues ahora ya el gobierno de la Ciudad de México dijo que pues este plan gradual va a empezar, como les decía, a partir del 1 de junio y se establece la producción, el inicio de la producción de cerveza aquí en la Ciudad de México. ¿Qué opinan ustedes? Pues la cerveza primero fue considerada como una actividad no esencial, ahora ya empiezan a dar señales, sobre todo por el impacto de esta industria en el sector agroindustrial. Pues muy bien, y vámonos ahora rápido a cuál es la noticia de negocios del día. Fíjense que la noticia de negocios de este día es que el INEGI pues ha estado ahí en las redes sociales. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está anunciando, hoy en la mañana anunció, que está trabajando en un nuevo índice para medir el bienestar que sustituya o que ahí empiece a comparar con el Producto Interno Bruto. Es una medida que yo en lo personal como periodista les digo, pues lo comparable siempre es bueno dentro de los números, no sé qué pueda pasar en esta situación, pero bueno, el presidente dijo, estoy trabajando sobre un índice para medir el bienestar, un índice alternativo al llamado Producto Interno Bruto. Lo voy a presentar. Este es un nuevo parámetro que va a medir el crecimiento, pero también el bienestar. Esto es lo que dijo el presidente en la mañanera. ¿Pero qué es el PIB? Un dato, el PIB es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo determinado. Fíjense, hay una nota buena que se las recomiendo ahí en Milenio de Silvia Rodríguez, esta periodista, y ellos están rescatando que el concepto del PIB surge durante la Segunda Guerra Mundial y bueno, ahí ponen algunos datos en donde los premios Nobel están pues poniendo su énfasis en este término y más bien fueron los que impulsaron este término. Entonces ahora quieren, pues el presidente tener otro indicador y pues esta es la noticia del día. Vámonos rápido al resumen de los negocios de este jueves 21 de mayo.
Coca-Cola, Colgate y Maggi siguen siendo las tres marcas más elegidas del mundo según el Brand Footprint de Kantar. El dinamismo de las marcas locales está superando el resurgimiento de las globales. Más hogares en todo el mundo eligieron las 20 mejores marcas mundiales. ¿Quién es el top 10 de estas empresas? Número 1, Coca-Cola. Número 2, Colgate. Número 3, Maggi. Número 4, Lay's. Número 5, Lifebuoy. Luego 6, no sé si se pronuncia bien, lo voy a corregir más adelante. 6, Pepsi. Las 7, 8, 9 destacan otras como Dove, Nescafé y pues otras marcas. ¿Qué tal? Esto es una de las principales noticias que hoy sale. También estamos viendo que la Universidad Anáhuac está pues lanzando una iniciativa que busca apoyar la alimentación de cientos de familias mexicanas. Se llama Familias sin Hambre, que se han visto estas familias afectadas por la crisis provocada por el COVID, y esta campaña pues va de la mano con Cáritas Mexicana y de la Unión Social de Empresarios Mexicanos. Coparmex y SAP SAP, esta compañía tecnológica, están brindando capacitación gratuita a pymes, emprendedores y empresarios sobre el uso de tecnología para adaptarse al nuevo entorno económico. Los cursos abarcan temas como comercio electrónico, marketing digital, acceso a cadenas de suministro y optimización del trabajo remoto. En el primer mes, más de 650 emprendedores y empresarios se han capacitado gratuitamente en línea. Si ustedes quieren algunos datos, pueden contactar al correo electrónico mcano, C-A-N-O, mcano@coparmex.org.mx. Llorente y Cuenca está adquiriendo la consultora colombiana de innovación Adaptative. Adaptative ofrece servicios de consultoría de innovación y utiliza una metodología propia de investigación, diseño e implementación para proyectos de comunicación, marketing y asuntos públicos. Andrés Venegas, fundador y director general de Adaptative, se va a unir al equipo de Llorente y Cuenca en la región andina, que es Colombia, Perú y Ecuador, donde la compañía cuenta con más de 100 profesionales. Novartis, a través de su división de genéricos y biosimilares, Sandoz, está donando a las autoridades sanitarias de México hidroxicloroquina. Esto, fíjense, lo traté de aprendérmelo y no sé si esté en lo correcto, pero bueno, es un tratamiento potencial que está siendo evaluado a nivel global para combatir el COVID-19. Dicho medicamento se donó y se puso a disposición de las autoridades sanitarias mexicanas. Brindará apoyo al tratamiento de 20.000 pacientes con COVID en México. Y bueno, este medicamento está siendo utilizado en protocolos de tratamiento de COVID en todo el mundo. El Hot Sale de este año será diferente según Privalia. Este evento se va a realizar del 22 de mayo al 1 de junio. Privalia considera que el Hot Sale tiene un comportamiento diferente para cada industria y la mayoría tiene un impacto en la categoría de moda y tecnología. En el caso de Privalia, se espera que este año haya un impacto en las categorías de belleza y deporte, también en las ya mencionada industria de moda. Privalia tiene una campaña este año, dice, agresiva, con bonificaciones, descuentos y meses sin intereses. Cerveza Modelo elaborará una edición especial con la cebada comprada durante la contingencia en apoyo a los agricultores. Esta iniciativa beneficia a más de 4.000 agricultores y más de 12.000 familias de la cadena de valor. Este proyecto es parte de la acción por nuestro México. Pues estas son parte de las noticias de negocios más importantes de este jueves 21 de mayo. Y ya está conmigo mi primer entrevistado, el ingeniero Jorge Treviño, y vámonos a la entrevista. Saludo con mucho gusto y quiero presentarles al ingeniero Treviño, quien está ya con nosotros en la línea, y quiero platicarles que, pues en últimas fechas se realizó o se tuvo en
a nivel global el día. Ahorita les voy a dar exactamente las fechas y los datos, porque México en la industria del reciclaje está resaltando en América Latina y por eso le doy la bienvenida al ingeniero Treviño. No sé si me escucha, ingeniero, muy buena tarde. Veo su micrófono un po, veo su micrófono bloqueado, pero bueno, ¿quién es ECOCE? ¿O qué es? ECOCE es una asociación civil que está respaldada por diferentes empresas. Ya está, conmigo el ingeniero. Ingeniero, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Platíqueme un poco de este tema del reciclaje. En los últimos días vivimos el Día del Reciclaje. ¿Cómo está México en esto? ¿Por qué estamos destacando en este tema, ingeniero? Bueno, el Día del Reciclaje a nivel mundial fue el domingo pasado, día 17, y ahorita, pues, podríamos decir que fue un poquito opacado por el tema de la emergencia sanitaria, pero sin embargo, si nosotros vemos el contexto, el tema de la emergencia sanitaria nos ha demostrado la importancia de manejar bien nuestros residuos, de cómo separarlos, de cómo mandarlos a reciclar, los que sí se pueden. Y como México empezó este proceso hace 18 años, impulsando la educación ambiental y el reciclaje, pues obviamente lleva un grado de avance respecto a América Latina. Pero además de eso, pues la convicción de las empresas que están involucradas en México, pues han tenido un gran desarrollo en esta industria del reciclaje y por tanto ha crecido la infraestructura de reciclaje en México. Un ejemplo muy claro es el tema del PET, que es el plástico de los envases de agua, de refrescos, de aceite comestible, de productos de limpieza, donde pasamos de ser un país que tenía una recuperación de un 6%, hoy recuperamos más del 53% del material que sale al mercado, muy por arriba del resto de América Latina, de Estados Unidos también lo rebasamos, de Canadá, estamos casi al nivel de la Unión Europea en mucho menor tiempo y sobre todo se ha creado una industria nacional de reciclaje que consume el material en México, le da un valor agregado y por tanto hemos dejado de depender en gran medida de las exportaciones. Sin que dejemos la oportunidad también de exportar material, la fortaleza de la industria ha pasado hoy al 73%, es decir, de todo el material, las 420 mil toneladas que recuperamos en México, el 73% se queda en México para darle valor agregado. Y de ahí que hoy México sea el líder en el reciclaje de lo que se llama botella a botella o de reciclaje grado alimenticio, donde dejamos de consumir petróleo, dejamos de consumir materias primas vírgenes y lo que hacemos es hacer botellas con botellas. Dejamos de emitir gases de efecto invernadero, ahorramos petróleo, ahorramos energía y generamos menos residuos como lo pide la economía circular. Y esto pues es un gran avance para México y en contingencias como la que hoy tenemos nos ha permitido generar caretas de protección para el sector médico hechas de reciclado. Es decir, innovamos un nuevo producto que no se consumía, no existía en México tan abiertamente y además de eso seguimos cuidando el medio ambiente a través del reciclado de estas botellas que usamos día con día. Muy bien, quisiera precisar los datos que me da, sobre todo porque, ¿sabe qué me sorprende, ingeniero? Que en los medios, a veces las noticias, las redes sociales, salen muchas noticias como negativas sobre pues, el impacto que se hace al medio ambiente. Y esto que me está diciendo usted, es decir, estamos destacando en América Latina por tener datos de avanzada. O sea, estamos destacando por hacer las cosas bien y sobre todo en un tema tan importante, en el tema del reciclaje. Este 53% que me menciona y este 73%, ¿cómo me lo, en palabras más llanas, ingeniero, cómo sería? O sea, este 53% de todo lo que sale, ¿qué es? ¿Cómo se refleja? Mira, podríamos decir que de cada 10 botellas que ponemos en el mercado, mínimo 5 se recuperan para reciclarse, de las cuales 4 se consumen aquí en México y una sale de exportación.
pero eso es a números muy sencillos. Uh-huh. Aún con las caídas de precios de petróleo del mundo, de la caída de los precios de las materias primas vírgenes, del contexto difícil de manejo de residuos que estamos viviendo, porque obviamente ha afectado a todos los sectores en la cuestión laboral, y hoy vemos que nuestro lugar de diversión, nuestro lugar de trabajo, nuestro lugar de vivir es el mismo, es la casa, y ahí es donde generamos muchos residuos. Y estamos cambiando nuestros patrones de consumo. Antes se consumían más productos para tránsito, hoy se están tomando muchos productos en presentaciones más grandes. Por tanto, manejarlos adecuadamente en nuestras casas es muy importante. Y todo esto nos permite decir, bueno, ¿y cómo sigue funcionando esto? Bueno, el reciclaje es parte del tratamiento que se le da a los residuos, a una actividad básica que es el servicio de limpia y de recolección de residuos, donde si no se hiciera este reciclaje o si no continuara, pues no permitiría darle un manejo adecuado y además no permitiría generar productos como los que te acabo de mencionar. Muy bien, entonces este dato está, y el 73% me dice se queda de todo el material, se queda aquí en México para darle un valor agregado, es decir, genera fuentes de empleo, ¿o qué es este 73%? Sí, exactamente. Vamos a decir, del 100% que se recoge en México, que son 420 mil toneladas, el 70% de estos 73% se queda en México en plantas recicladoras mexicanas que los consumen, les dan un valor agregado y generan nuevos productos. Tú lo vas a ver en nuevas botellas, ya hechas 100% de reciclado o con un contenido. Lo vas a ver en el embalaje del huevo, que es transparente ahora. Lo vas a ver en fleje, en láminas de termoformado. Incluso vas a ver que un plástico ha sustituido a otro. Un plástico que ha sido muy satanizado es el poliestireno. Y este material ha estado empezado a ser sustituido por el PET. ¿Por qué? Porque tiene un mercado y tiene una industria que consume este material. Entonces, el tema del manejo adecuado también tiene un tema económico. ¿Por qué? Porque genera empleos, paga impuestos, genera bienestar a su alrededor y sobre todo forma parte de la economía circular, que es el nuevo modelo de desarrollo en el mundo para manejar adecuadamente envases y embalajes. Muy bien. Ahora, ingeniero, las personas que nos ven, en lo personal creo que hay una necesidad de saber pues qué impacto tienen nuestras acciones. Primero se hablaba de que separáramos los residuos, luego nos decía esto no tiene caso. Quisiera usted me explicara cómo podemos contribuir, sobre todo para reducir el impacto en el medio ambiente, que es una de las preocupaciones, no solo de millennial, ahora también los centennial están muy preocupados por esto. ¿Qué podemos hacer desde nuestra trinchera? Bueno, mira, lo que te puedo comentar es que hoy en día vivimos en la era del plástico, es el material con el mayor desarrollo tecnológico que existe y con la menor huella de carbono. Es decir, necesitamos menor materia prima, menor energía, genera menores emisiones y genera también muchos beneficios. Sin embargo, cuando abusamos en el consumo de ciertos artículos hechos de plástico, pues entonces podemos generar un problema. Y obviamente, si no existe un sistema de recuperación o un sistema de manejo adecuado, pues todavía se hace más grande. Y es por eso que ha existido hoy la inquietud de qué pasa con los plásticos y por qué los plásticos de un solo uso, etcétera. Yo creo que lo que tenemos que cambiar nuestra forma de ver y de hacer las cosas después de esta emergencia y de tomar conciencia más real del impacto del ser humano en la naturaleza es hacer un consumo responsable, donde debemos de comprar las cosas que necesitamos exclusivamente en las mejores presentaciones, en los materiales más reciclables y sobre todo también no pensar que cuando compramos tenemos que asegurarnos que es cierto lo que nos dicen. Hoy en día mucha gente pone biodegradable, pone reciclable, biobasado, términos que no, la gente no puede comprobar y que además de eso son engañosos. Entonces, yo les diría, vayámonos a lo básico, hagamos un consumo responsable en economía formal, en todos estos mecanismos donde podamos comprobar qué estamos haciendo y todo eso.
Después, hagamos una buena separación de los residuos. Veníamos sugiriendo hacer tres separaciones: el orgánico, restos de comida y de jardinería, los orgánicos, después de los orgánicos, los inorgánicos reciclables, que son todos los envases y embalajes. Y final de cuentas, una tercera clasificación, que era un bote naranja, donde decíamos, pongamos los inorgánicos que no se pueden reciclar, aquellos que están embarrados de comida en exceso, los plásticos de un solo uso, pedacería, pequeñas porciones de residuos. Pero hoy, con mayor razón, tenemos que hacer una cuarta separación, diríamos así, o una más importante, y son los residuos biológicos o residuos sanitarios de nuestras casas, donde tenemos que poner ahí los pañuelos faciales, el papel del baño, las toallas sanitarias, los pañales, pero también podemos poner ahí los tapabocas que estamos dejando de usar, los guantes y las caretas en un momento dado que ya tienen mucho uso o que han estado en contacto con algún contagio. Y esto, marcar bien toda la separación que hagamos con una etiqueta o con un plumón y entregarlo en forma separada al sistema de limpia. Hoy no podemos salir a entregar los materiales a los programas y a los centros de reciclaje, pero sí podemos entregarlo al servicio de limpia, y si lo hacemos separado e identificado, estamos contribuyendo nuevamente al cuidado del medio ambiente. Todo esto es importante seguirlo haciendo día con día, primero para que no se vuelva un problema en nuestras casas, pero también para que contribuyamos a este buen manejo de los residuos y que genere un bienestar, una nueva economía, empleos verdes que hoy van a ser tan necesarios en nuestro país para reactivar la economía. Muy bien. Ok, entonces, justo ahora por el tema de la pandemia, qué importante es esto que me dice, porque creo que desde casa uno puede decir, pues estos residuos sanitarios, pues no hay ningún problema, pero imaginemos que hay alguien contagiado con COVID en la casa y ni siquiera presenta síntomas. Creo que separar los residuos de esa forma evita que la gente de limpia, los que están pues separando la basura, puedan ser contagiados y esto se extienda, ¿no, ingeniero? Creo que es momento de ser solidarios, sobre todo porque muchos los están llamando como héroes, personas que están allá afuera y que pues al final están en actividades esenciales, y nosotros podemos ser pues una línea muy definitiva entre que se contagien o no. Es correcto. Además de eso, para nosotros en nuestras casas se va a volver menos problemático tener los residuos con un tiempo mayor y además bien separados, bien controlados, pues va a ser menos riesgoso y menos, diríamos nosotros, problemático. Si nosotros, si tuviéramos a alguien en casa con síntomas o contagiado del virus, lo más prudente es aislarlo, darle cubiertos y vasos específicos para él, y que al final de cuentas todos sus residuos que se generan constantemente pues sean puestos en una bolsa bien identificada y además sanitizada con una solución de cloro doméstico, dos tapitas en un litro de agua y con eso podemos rociar la bolsa y estamos sanitizando. Y así corremos menos riesgo nosotros, corre menos riesgo el personal de limpia y todo el sistema que está involucrado en este servicio básico. Muy bien, fíjese que nos están comentando varias personas y quiero saludar Adriana, Diana Villegas, Mike Sensástigue, Magu Jasso, M. Rodríguez, Francisco Granado, señor, muy buenas tardes. Nos dice Natura Jessy Reina, magnífico el reciclaje, es indispensable aprender, pero de ya. Araceli Cano, Jaime, Diana Villegas, David Aguilar, Renata Mata, y bueno, a todos, disculpen que estoy tratando de leer a todos: Edith Mendoza, Mónica Gabriela, Tlaloc, Tony, Jaime, Lauro, Isela Rivas. Y hay aquí una pregunta de una usuaria que nos dice: ¿por qué no producir pastas de dientes sin cajas? Estas se desechan al igual que otros productos. También quisiera yo añadir esta pregunta, ingeniero. ¿Cómo ve usted el tema de las bolsas que hay que se dejaron ya de entregar en los supermercados? Ahora parece que se está generando pues ya algo negativo, no solo para los empleos, sino para la economía. ¿Cómo ve esto de la pasta de dientes que nos dice y lo del tema del plástico? Sí, bueno, mira, con respecto a estas nuevas pastas de dientes sin caja y algunas otras nuevas presentaciones,
la industria se ha estado preparando para hacer un cambio en lo que se llama ecodiseño, es decir, considerar variables de eliminar plásticos y materiales no necesarios en sus productos, porque es uno de los compromisos de la industria en un acuerdo mundial que existe de la nueva economía, basado en la economía circular. Y entonces vamos a encontrar en lo futuro nuevos productos con un diseño diferente, con menos materiales, y eso es razonable. Ahora bien, todo este proceso que yo te digo, la industria siempre ha buscado innovar y dar el mejor envase y producto, pero a veces los materiales teóricos no están tan disponibles como los, por ejemplo, compostables o los biodegradables, que a lo mejor se fabrican en otros países de Asia, y simplemente el hecho de traerlos a nuestro país o a nuestro continente ya generan una huella ecológica mayor. Entonces, nosotros podríamos decir que es muy importante el ecodiseño, el uso de nuevas tecnologías, porque vamos a, te digo, a cambiar nuestra forma de hacer las cosas y ver las cosas de tal manera que cada vez se hagan mejores productos, mejores embalajes, más reciclables, más amigables con el medio ambiente, con menor huella ecológica, y que de alguna otra manera sabemos que hay materiales que sustituyen a otro, pero hoy el plástico es el material con la menor huella ecológica que existe. Hasta que encontremos un buen material que sea obviamente económico para la sociedad, que no le impacte, que cumpla con las características de ser tecnológicamente posible, económicamente viable y además socialmente aceptable, pues todo eso nos va a permitir generar mejores envases, embalajes, mejores productos, y siempre hay un trabajo continuo en este tema, ¿no? Muy bien, pues nos dice Edith Mendoza, y con esto termino, ingeniero, en esta contingencia los plásticos están jugando un papel primordial para los materiales contaminados y usados con pacientes de COVID. También nos dicen, pues ahí saludo con gusto a Jessy Reina que nos está comentando, pero es cierto, ingeniero, entonces esto que nos menciona usted, en lo particular, ¿cuál sería la conclusión que nos deja? O sea, estamos viendo que sí necesitamos materiales, como usted lo está diciendo, que respondan a las nuevas tendencias, pero también pues seguir innovando y seguir utilizando. Hoy en una contingencia tan grave como la que tenemos, pues todos nos apoyamos con bolsas para meter los desechos, claro, nos apoyamos. Claro. ¿Cuál sería su conclusión de esta entrevista, de lo que viene, de lo que hace falta? Y pues, ¿qué nos diría a nosotros para actuar desde casa también? Sí, mira, en el caso de las bolsas plásticas que han sido las más satanizadas, los popotes y todos estos artículos de plástico, incluso los cubiertos y platos de un solo uso, lo que nos ha demostrado la emergencia sanitaria es que el plástico no todo es malo, y que además muchas veces tomamos decisiones muy precipitadas de prohibir. La prohibición nunca ha sido la mejor solución. Yo creo que vamos a tener que revisar la normatividad que hay en México y definir mucho más claro cuándo se puede utilizar un plástico, cuándo no, cuáles son las nuevas características técnicas de una bolsa para transportar, que sea reusable, que sea reutilizable, que sea reciclable. Y yo creo que nada es malo, ningún material es malo. Es malo cuando nosotros no lo disponemos adecuadamente. Entonces, yo te diría que en el tema de las bolsas se están demostrando la gran utilidad que tienen para evitar los contagios. Los popotes están ayudando a evitar contagios. El plástico está aislando al virus en muchos casos. Si tú ves las camas de los ya contagiados, las caretas, todo el equipo de protección está basado en los plásticos, ¿no? Entonces, yo les diría, pensemos mejor las cosas, no actemos impulsivamente, se pueden analizar, siempre la tecnología nos va a ayudar a hacer las mejores decisiones, y hoy por hoy podríamos decir, no todo es malo, no hay material malo, lo que podemos hacer los humanos es que se vuelva malo. Entonces, con nuestros excesos, pudiéramos generar un problema. Pero también hay que reconocer que tienen tecnológicamente muchos avances y muchos beneficios, no nada más técnicos ni ecológicos, sino también sociales, de empleo y de muchas otras actividades, ¿no? Toda la razón. Pues nos deja, la verdad, un tema a reflexionar, y yo me quedo con esto. Creo que hay que
redefinir la problemática, las características para usar un plástico. Y pues, ingeniero, como siempre, un placer platicar con usted. Le mando un fuerte abrazo y pues muchas gracias por esta entrevista. Gracias, Miguel. Un abrazo y saludos a todos. Síganse cuidando y pónganse tapaboca. Un abrazo. Amigos, pues ustedes escucharon al ingeniero Treviño, el director general de COSE, un tema importante. Espero tenerlo pronto también para hablar de, pues, de cómo estamos en algunas noticias que salen sobre estos temas y pues que nos den la perspectiva. Vámonos con nuestra siguiente entrevista con Grupo Modelo. Ya está conmigo y lo saludo con mucho gusto, Fernando Morales. Él es director de reputación y comunicación externa de Grupo Modelo. ¿Qué está haciendo Grupo Modelo? Pues la verdad yo los veo diario como periodista y creo que todos mis colegas, pues a diario sale una noticia de lo que están haciendo y no cualquier noticia, desde construcción de hospitales, desde entregas de desinfectantes. No, bueno, están, pero haciendo distintas acciones que la verdad me llaman la atención. Por eso pedí hablar con Fernando Morales. ¿Y cómo estamos, Fernando? ¿Me escuchas? Muy buenas tardes. Te escucho muy bien, Miguel. ¿Tú me escuchas? Te escucho perfecto. Oye, aquí, Fernando. Aquí muy contento de estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. Oye, pues quisiera iniciar, ¿qué tanto ha hecho Grupo Modelo? Yo estuve leyendo un poco, más de 20 iniciativas frente al COVID. O sea, le declararon la guerra totalmente a esta pandemia y pues ustedes como una compañía multinacional, ¿cómo lo hicieron y qué tanto están haciendo? Mira, bueno, de entrada te agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí contigo y en efecto, contrario a lo que se dice, en Grupo Modelo no hemos parado, seguimos trabajando y trabajando muy, 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 muy cerca y con mucha pasión por México y como tú bien dices, para enfrentar la pandemia. Esto es algo inédito para todos, para el país, para el mundo y bueno, creemos que ante situaciones inéditas, bueno, pues corresponden acciones y una respuesta inédita y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Si bien es cierto, como sabes, este año cumplimos 95 años de vida, nacimos aquí en la Ciudad de México, pero también es cierto que a lo largo de esos 95 años hemos sido una empresa que ha estado siempre de la mano, siempre cercana de los mexicanos, del país, en las buenas y en las malas, pero los buenos amigos, digamos, siempre están ahí en las malas y es este el momento donde tenemos que dar esa batalla, como tú bien comentas. Algo bien importante de esta estrategia que nosotros seguimos y tiene que ver mucho con una planeación, es decir, no son ocurrencias, no son cosas que se nos salieron de la chistera, de la manga. Nosotros estamos claros que la palabra clave, digamos, en esta temporada de contingencia es sumar. Y de la mejor manera que podíamos sumar era con las autoridades, con otras organizaciones, con los mexicanos, con la población en general, con nuestros socios. Y fue así que decidimos un plan estratégico para poder enfrentar al COVID-19. Te platico rápidamente en tres pilares básicos. El primero, que tenía que ver con nuestra vinculación con la autoridad, acciones de la mano de la autoridad. Otra que tenía que ver con acciones vinculadas a nuestros aliados de negocio, aliados comerciales. Y un tercer pilar que tenía que ver más con acciones a la población en general y mucho relacionadas con entretenimiento, que también es una parte fundamental en esta etapa de cuarentena y que todos tenemos que estar en casa para mantenernos sanos. Entonces, como ves, es una estrategia muy, muy estructurada y sobre todo nosotros somos expertos, tú lo sabes, en cerveza y en otro tipo de bebidas. Entonces, por eso era importante acercarnos a quienes son especialistas en cada uno de estos temas y por supuesto que la autoridad, tanto federal como locales, son los expertos en poder hacer llegar mejor esta ayuda. Entonces, en este primer pilar, si me permites, parte de las acciones más contundentes y más importantes se diseñaron para acompañar las diferentes etapas de la pandemia, es decir, la fase 1, la fase 2 y la que viene. Y en esa fase 1 recordaremos que lo más importante era garantizar la higiene de las personas para evitar la propagación. Fue entonces que sacamos nosotros el gel antibacterial que donamos al IMSS y este tiene un detalle muy particular y es que el gel lo produjimos con el alcohol que extraemos de una de nuestras cervezas, que es la Corona Cero. Entonces es un gel antibacterial que cumple con todos los requisitos de la autoridad sanitaria, pero con la particularidad que está hecha con el alcohol de una de nuestras cervezas. Todas las cervezas se producen igual, las cervezas sin alcohol, en alguna parte de este proceso
se les extrae el alcohol. Este alcohol nosotros lo usábamos tradicionalmente para subproductos o para comercializarlo, y en este momento vimos la oportunidad de ayudar, y fue así que donamos 300.000 botellas de gel antibacterial al Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, ustedes no solo de la cerveza la sacaron, sino la producción también fue en sus plantas, ¿es correcto? Es correcto. ¿Sí? Este particularmente de la producción de donde salió este alcohol es de nuestra planta en Tuxtepec, en Oaxaca. Entonces, es directamente de ahí donde se produce el Corona Cero y de donde se extrajo este alcohol. Oye, entonces la primer pilar es la autoridad, y en esta fase, bueno, está lo del gel. ¿Qué, adicional a esto, qué más, Fernando? Bueno, hablabas ya del tema de hospitales. Justamente en estos días recientes anunciamos esta parte del hospital en Tijuana que estamos entregando junto con el IMSS también. Insisto, bien importante para nosotros ir de la mano de la autoridad. Esto nos ayuda muchísimo a tener claridad sobre las necesidades que tenemos. Hablábamos de la prevención. Posteriormente ampliamos la clínica de primer contacto que tiene el INER, que sabemos, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en la Ciudad de México, y que en un momento se convirtió en el centro, digamos, de atención de la pandemia. Entonces, ya para recibir a personas con síntomas de COVID, logramos ampliar esta clínica de primer contacto, duplicar su nivel de atención, llegamos a 600 atenciones por día de pacientes. Entonces, eso era importante. Y ahora, con lo que anunciamos del Hospital de Tijuana, es una clínica especializada para atender a pacientes con problemas respiratorios, particularmente COVID. Es una clínica que tendrá 60 camas completamente equipadas. Estamos por entregarla la primera quincena de junio. Insisto, esto fue con alianza con el IMSS. Ellos son los que saben exactamente dónde requieren más el apoyo. Y fue así que se decidió en Tijuana. Como sabes, Tijuana es una de las ciudades, también por su condición de ciudad fronteriza, que tiene más casos de contagios. Entonces, ahí es donde acudimos. Eso, 600.000 botellas de agua purificadas que entregamos. Esta también es importante porque llenamos nuestras botellas de la icónica botella de Corona con agua purificada, 600.000 botellas. Sí, vi la imagen, oye, se hizo tendencia de que donde normalmente lo ocupas para tomarte una cervecita, ahora pues esta labor de entregar agua por la gente que necesita, ¿no? Correcto, ya entregamos 100.000 en Ciudad de México, en el Estado de México, entregamos a la Guardia Nacional. Esto también es importante, la Guardia Nacional, que hoy está resguardando varios de los hospitales de la Ciudad de México, y bueno, pues pasan turnos casi de 24 horas, entonces con ellos estamos apoyando con agua. También a los médicos foráneos que vienen a los hospitales de la Ciudad de México a apoyar y están hospedados en algunos hoteles de la Ciudad de México, también vía la alianza con la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, también estamos donando agua purificada. Tapabocas, 500.000 tapabocas donamos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Sabemos que algunos podemos quedarnos en casa, la mayoría tendríamos que estar aquí, pero hay otros que no pueden hacerlo, y entre ellos están quienes cumplen con su trabajo de cuidarnos, tanto el personal hospitalario de salud como el personal de seguridad. Entonces también estamos apoyando a esos actores. De la otra pilar que comentábamos, sobre todo la parte de nuestros socios comerciales, es una estrategia muy interesante, porque lo que pasa con muchas de las empresas en esta pandemia ha pasado es que han tenido que cuidar mucho más su propio negocio, tratar de mantener empleos, tratar de salvaguardar sus propios colaboradores, pero muchas veces proveedores y otros aliados comerciales quedan un poquito fuera de la preocupación de algunas empresas porque no tienen el tamaño para hacerlo. Sin embargo, afortunadamente Grupo Modelo, a partir de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, hemos logrado tener un posicionamiento y una dimensión. Tú sabes que somos una empresa global y tenemos la posibilidad de apoyar a nuestros aliados. Y estoy hablando de restaurantes, estoy hablando de meseros, estoy hablando de tienditas, la tradicional tiendita de la esquina que todos conocemos. Y para esos públicos específicos, para esos aliados específicos, generamos soluciones y proyectos muy, muy concretos, como Ayuda en Restaurante, como Tiendita Cerca, como Academia de Meseros, que son iniciativas muy puntuales que nos permiten echarle la mano también a nuestros aliados, que para nosotros en muchas ocasiones son los principales embajadores de nuestras marcas, de nuestros productos. Entonces, no los hemos abandonado y seguiremos de la mano con ellos. Oye, entonces, a ver, me quedé en el primero, que es la autoridad, el segundo con sus socios comerciales, y el tercero. El tercero, que tiene que ver con una acción más de acciones dirigidas al público en general.
entre estas acciones está Cinema Artois, por ejemplo, una iniciativa de una de nuestras marcas que es Stella Artois y que en alianza en un caso con Cinema Coyote, como sabes, es un autocinema. Bueno, pues conseguimos proyectar en diferentes espacios, bardas monumentales de edificios de la ciudad, películas a las cuales la gente podía acceder y que al mismo tiempo con promociones en línea de nuestros productos. Teníamos también alianza con Cine Tonalá, que es un cine de arte. Bueno, pues también conseguimos con ellos una alianza para poder transmitir en streaming 20 de sus mejores títulos para que la gente pudiera estar en casa viendo estas películas. Una iniciativa de Victoria que ha sido muy, muy exitosa, que es Chingones Unidos por México, que es una plataforma de conciertos en streaming. Tuvimos a Río Roma, tuvimos a Jimena Sariñana, tuvimos a Cristian Nodal, ni más ni menos a Alejandro Fernández y a Bronco. Entonces, esos son conciertos que tuvimos en exclusiva a través de la plataforma de Victoria. Entonces, es entretenimiento para todos y que pueden ser de mucha utilidad. Y hay una plataforma particular que me gustaría mencionar en este último pilar, que es la de donadores de horas. Todo mundo estamos ahora en casa y hay mucha gente que no tiene quien lo acompañe, quien lo atienda, quien le haga esta cuarentena más llevadera. Donadores de horas, si tú recuerdas, Miguel, una de las plataformas más importantes para Grupo Modelo es su plataforma de voluntariados, que es Voluntarios Modelo. Es, sin duda alguna, la plataforma de voluntariado más grande de México y una de las más grandes de América Latina, más de 700 mil personas registradas. Bueno, pues adaptamos esa plataforma para esta coyuntura y la denominamos Donadores de Horas, donde la gente puede registrarse para donar su tiempo. Ahora que estamos en casa, muchos tienen algo de tiempo de sobra que pueden donar para poder aportar ya sea concursos de cocina, concursos de capacitación para otras personas, incluso atención de adultos mayores, que es bien importante, gente que está sola en su casa, muchos de ellos no tienen familia o sus familiares no pueden ir a verlos por la sana distancia. Entonces hay personas que cuentan cuentos para adultos mayores, los acompañan, platican con ellos. Entonces es una gran plataforma para que todos aquellos que podamos donar nuestro tiempo estemos ahí. Entonces, ¿pero esto es presencial o es virtual también? Es virtual, por supuesto. Justamente es una adaptación de nuestra plataforma de voluntariado para poder aprovechar la tecnología y que la gente que esté donando su tiempo pueda hacerlo a partir de manera virtual, a partir de nuestra plataforma. Entonces, Bueno. ¿Y entonces son a personas de la tercera edad y a otros también que necesitan? ¿O en específico ahorita es para...? No, a público en general sí tiene que ver una parte con atención a adultos mayores, otra parte que tiene que ver con bienestar y salud, que justamente gente se puede registrar para dar clases de yoga, gente que se puede registrar para insisto, contar cuentos o consejos de negocio en esta pandemia, digamos que es importante. Es decir, es para una gran variedad de públicos estas iniciativas y en realidad más fácil no podemos ponérsela a la gente para poder ayudar a otros que lo necesitan más que nosotros. Oye, está súper interesante y veamos a ver yo qué, si puedo dar un curso algo ahí de contenidos o algo para ser voluntario también y unirme. Oye, Fernando, pues la verdad es que te lo digo creo que muy sinceramente y tratando de ser objetivo sobre todo, ¿no? Creo que ustedes diseñaron una estrategia muy rápido, la verdad no sé cómo lo hicieron. Me decías un poco previo a la entrevista que pues son parte de un corporativo multinacional. Estas estrategias pues llevan su tiempo y la verdad es que la pandemia... Luego el confinamiento nos sorprendió a todos y pues ustedes en cuestión de semanas reaccionaron. Creo que por allá iría mi siguiente pregunta. También me gustaría saludar a la gente que nos ve. Nos está diciendo Natura Jessy, Modelo es una gran empresa. Fernando Morales, un saludo, mis felicitaciones por sus acciones. Y bueno, saludo también a Renata Mata que nos manda saludos. A Luis Valencia, un fuerte abrazo. A Renata Mata está también hablando del tema anterior, pues saludos a todos y quería hacerte énfasis en lo siguiente, Fernando. Creo que hemos hablado aquí con directores generales, presidentes de empresas y estamos viendo un nuevo concepto, una nueva realidad de las empresas y de la responsabilidad social. Es decir, dejar, pues no a un lado las ganancias, pero que no sean todo. Creo que esto conlleva inversiones, lleva personal,
cómo le están haciendo, cómo lo planearon, Fernando. Pero también hay algo que me preocupa personalmente. ¿Va a haber despidos? ¿Va a haber ustedes cómo están en el tema de empleados? Porque también pues, son de los mayores empleadores. ¿Qué hay ahí también? Gracias, son muy buenas preguntas todas ellas. En primer lugar, agradecer también los comentarios de la gente que nos está viendo y escuchando. Muchas gracias por los comentarios y, por supuesto, agradecidos de poder seguir en este espacio. Mira, te comento, parte de la ventaja que tenemos al ser una empresa global, sabes, somos parte de AB InBev, que es el mayor productor de cerveza del mundo. Parte de las ventajas que tenemos es que tenemos presencia en prácticamente todo el mundo. ¿Y eso qué nos permitió? Asimilar las experiencias de otros países que padecieron antes que nosotros la pandemia. Entonces, prácticamente nosotros teníamos un 40 días antes, digamos, toda información para estar preparados para enfrentar al COVID. Entonces, tuvimos tiempo para analizar las tendencias mundiales, tuvimos tiempo para analizar las mejores prácticas internacionales de nuestra propia compañía, los retos más grandes que enfrentaron y cómo adaptarse a esta situación para enfrentar la pandemia. Entonces, ese es el primer punto. Una gran ventaja de nosotros es que somos una empresa global y que tenemos la capacidad de asimilar experiencias de otras unidades de negocio que nos antecedieron. Ese primer punto. Segundo, el tamaño de la empresa, lo comentaba, somos 32 mil colaboradores dentro del Grupo Modelo. El tamaño de la empresa nos ha permitido tener una capacidad de resiliencia, de adaptación. Son palabras clave también en esta coyuntura. La capacidad de adaptarnos a los cambios y eso lo logramos a partir de la innovación, a partir de la tecnología, que nos ha permitido transformarnos con velocidad. Y te voy a decir una cosa. Esas características no son ajenas a la historia de Grupo Modelo. Es decir, esta es la situación más retadora a la cual nos hemos enfrentado, creo que todos como país, pero en Grupo Modelo creo que estamos más preparados que otros para poder enfrentar este reto y tener una capacidad, insisto, de adaptarnos, innovar y transformarnos. Y mucho de esto tiene que ver con la tecnología. Parte de las iniciativas que te comentaba, particularmente aquellas que tienen que ver con nuestros socios de negocios, tienen que ver con plataformas tecnológicas ante el reto de no poder estar allá en la calle, de no poder tener contacto físico. Ayuda a un restaurante, por ejemplo, es una plataforma donde se registran los restaurantes que quieren participar. Las personas que quieren ayudar se suman a través de esta plataforma. Tú puedes ver a quién quieres ayudar y a quién donas. Y Grupo Modelo duplica esa cantidad. Todo eso se hace vía digital. Sin embargo, en este momento, esos restaurantes están recibiendo la donación. Lo mismo pasa con los meseros. Es una aplicación que desarrollamos el año pasado y hoy por hoy, estos meseros que hoy están parados, que sus restaurantes no están trabajando o incluso perdieron su trabajo, se están registrando en esta plataforma que es un instrumento de capacitación. Uh-huh. Es decir, no están ociosos, están capacitándose para que cuando podamos regresar a la nueva normalidad, ellos estén mejor preparados. ¿Y qué pasa? Hacen retos en línea que les dan bonos que pueden canjear por vales de despensa. Esos vales de despensa no los van a recibir cuando regresemos, los reciben hoy. Entonces, tenemos ya una buena masa crítica ahí de meseros. Generando incluso economía, ¿no? Economías adicionales, oye. Tiendita Cerca, uh-huh. Y perdóname que regrese a este punto, que es una de las más importantes plataformas que estamos desarrollando. Ya tenemos registrados más de 30 mil negocios pequeños, tienditas, tanto changarrillos de la esquina como modeloramas nuestros, donde la gente se registra, el changarrito se registra, tú puedes ver georreferenciado cuál es la tiendita más cercana a ti, y con una llamada puedes hacer la compra y ellos te la llevan a tu casa. Entonces, seguimos manteniendo activos los negocios, la gente no sale de su casa y estas son tres iniciativas que estoy seguro, Miguel, y por eso la vinculo a tu pregunta, van a pervivir más allá de la pandemia. Entonces, estamos adaptando nuestro negocio a una realidad nueva, pero sin duda alguna sabemos que podemos aprovechar estas experiencias para cuando regresemos a la nueva normalidad. Es decir, hay desarrollo que vemos potencial también para poder implementar y exponenciar más adelante como estrategias de negocio. Entonces, realmente lo que está pasando es que nos estamos adaptando mejor que otras industrias, incluso que otras compañías, por la gran experiencia que tenemos, tanto a nivel internacional como la presencia que tenemos en México. Entonces, estamos viendo un gran potencial incluso para cuando regresemos a operación de desarrollar nuevas estrategias, mucho de e-commerce, por supuesto, eso va a ser una tendencia que sin duda se ha consolidado en esta pandemia. Entonces, hacia allá va la intención. Nosotros estamos ahora mismo con todos nuestros
colaboradores, lo más importante para nosotros, sin duda alguna, no en México, sino a nivel global, es el bienestar de nuestros colaboradores, de todos ellos. Entonces, y por supuesto, estamos en toda la disponibilidad por el momento de mantener todos nuestros empleos. Entonces, es un reto, lo sabemos. Sin embargo, una de las fortalezas de Grupo Modelo justamente nos ha permitido seguir adelante. Como te digo, nosotros no paramos. Paramos la producción de cerveza, pero seguimos haciendo, como ya lo comentabas tú, más de 20 acciones concretas para ayudar a diferentes públicos en esta pandemia. Y ya listos para el 1 de junio, yo creo, ¿no? Para empezar a operaciones aquí en la Ciudad de México de la producción de cerveza. Mira, yo lo que te puedo decir es que listos estamos, o sea, desde mucho antes. Nosotros defendimos en su momento la pertenencia a una industria, la agroindustria como tal, que es esencial. No se consideró que la industria cervecera particularmente lo fuera. Sin embargo, nosotros acatamos, por supuesto, las indicaciones de la autoridad. Somos respetuosos de la autoridad y del Estado de Derecho. Siempre lo seremos. Estamos listos cuando la autoridad nos lo indique. Somos motor de desarrollo, Miguel. Lo sabes tú muy bien. Lo sabe el auditorio que nos escucha. 95 años trabajando por el desarrollo de México, generando empleos, generando innovación, generando tecnología. Principal exportador de cerveza a nivel mundial, cuarto productor a nivel mundial. Generamos, insisto, como industria, más de 600,000 empleos formales e informales. Es decir, somos generadores de desarrollo y estamos listos para cuando las autoridades lo permitan. Comentabas el tema de 1 de junio a partir de mensaje de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Lo único que te puedo decir es que nosotros estamos preparados, estamos trabajando justamente para cumplir con todos los protocolos que se nos han pedido. Consideramos que son necesarios, son importantes cumplir con ellos para garantizar, una vez más, lo más importante, que es la salud, la seguridad de nuestros colaboradores, la salud y la seguridad de toda la cadena de valor y, sobre todo, poder seguir trayendo desarrollo y crecimiento económico a este gran país y refrendar también ese mensaje de México cuenta con Grupo Modelo y siempre, siempre va a ser así. Fernando Morales, director de Reputación y Comunicación Externa de Grupo Modelo, pues yo te lo he dicho personalmente, lo he puesto en infografías, en el sitio y en fin, pues yo creo que es la empresa con el mayor número de iniciativas, las iniciativas más disruptivas en algunos casos, decías tú, hasta para analizar nuevos modelos de negocio pasada la pandemia. La verdad es que es sorprendente cómo se han movido y pues muy adelante creo que de muchas compañías. Excelente, Fernando, te doy muchas gracias por este tiempo. Espero estar en contacto, que no nos abandones y pues estamos por aquí cuando se ofrezca. Por el contrario, en verdad, yo estoy muy agradecido de haber tenido esta oportunidad de platicar contigo, con tu auditorio y simplemente refrendar el compromiso que tenemos. Nuestra idea es sumar para generar una mejor realidad cuando regresemos. Y estaremos siempre de la mano de México y de los mexicanos. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes, un abrazo. Otro amigos, para ti. Chao. Chao. ¿Qué tal? Pues todo un tema. Vámonos, ya está Margarita Jasso, la editora de negocios del diario 24 Horas, que nos trae un tema de Bancafores. Ustedes saben que ella es muy financiera, pues vámonos con ella. Mago, ¿cómo estás? Se nos adelantó un poquito. Muy buenas tardes. Me adelanté ya a las ansias por saludarte a ti y al auditorio. ¿Cómo estás este día? Muy bien, amiga, ¿cómo estamos? Gracias por estar aquí. Pues adelante con lo que nos tienes. Gracias, pues te cuento que ¿sabías que en esta pandemia, en esta contingencia, el uso del efectivo, del dinero en efectivo, es muy común? Y mira, según cifras del Banco de México, tan solo la semana pasada se demandaron en billetes y monedas un total de 21,460 millones de pesos. Esto es que en todo el sistema financiero mexicano se utilizó 1,830,000 millones de pesos, cifra que es relevante porque alcanzó un nivel histórico, no se había visto en uso del efectivo. Te platico todas estas cifras porque parecería un tema técnico o ajeno, pero se está viendo la tendencia en que la gente está prefiriendo tener su dinero en la mano porque lo siente más seguro, disponible por si tiene alguna emergencia,
Y también, pues, si pides algo a domicilio, tengas la liquidez para entregarlo. Sin embargo, me gustaría platicarte también de algunas desventajas que esto podría traer, porque pues tenemos la idea de que es el dinero seguro junto en nuestro bolsillo con nosotros, pero en realidad, ¿está seguro con nosotros el dinero o no? Mira, por un lado, sí se ha comprobado que también al tocar los billetes, las monedas, sí hay un riesgo de contagio por este virus que está flotando y podríamos contagiarnos acerca de un contacto con terceras personas. Uh-huh. Por otro lado, parecería que usamos un presupuesto y lo tenemos disponible, pero no sé a ti, pero al menos si tienes dinero en efectivo se te puede ir como agua, ¿no? Uh-huh. Entonces, podría ayudarte a hacer un mejor presupuesto y un control el utilizar las aplicaciones digitales, que ahorita además los bancos tienen muchísimas opciones, cada banco y cada usuario se puede acercar a ellos, a su banco de cabecera, para preguntar las opciones que pueda tener en el caso de ser usuario, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, están para hacer transferencias electrónicas, puedes utilizar la app y también el pago de servicios, que es muy importante, ¿no? Ok, entonces 1,830,000,000,000 de pesos es lo que se usó de efectivo. Este es el dato que me das. Creo que es relevante, querida Mago, porque pues no ando muy actualizado en la cifra del Producto Interno Bruto, pero ronda los 20 billones de pesos. Entonces, pues esta cifra de 1 billón creo que es importante. Entonces, las personas, déjame ver si te entendí bien, las personas justo en esta pandemia están utilizando más el efectivo. Aquí tu recomendación es, sí por temas de presupuesto, sí por temas de llevar un control, usar estas aplicaciones, o qué es tu, ¿cuál sería ahí tu principal recomendación? Mira, es todo un reto tener tu efectivo. Hay personas que se administran mejor si tienen su dinero en efectivo. Pero mi recomendación sí es aprovechar las aplicaciones que los bancos te dan para que sea más fácil y ahorita menos riesgoso por el tema de salir de casa, uh-huh. Pues utilizar las transferencias electrónicas, ¿no? Hay, por ejemplo, aplicaciones de servicios a domicilio en donde puedes pagar con tus tarjetas. Acércate a los bancos y, por ejemplo, hay aquí otra duda y depende del banco. Si hay un problema para bajar a tu celular la aplicación del banco al que estás afiliado o que usa sus servicios, acércate directamente con ellos o hago la invitación, Miguel, uh-huh. Si me permites, para que dejen el comentario o nos busquen a través de las plataformas, porque en algunos casos sí invitan a la gente a ir a las sucursales para abrir su aplicación, pero sabemos que estamos en tiempos de contingencia y muchas veces es complicado estar yendo al banco. Entonces, que nos dejen su comentario y si hay algún caso particular, por ejemplo, hoy en tal banco yo no puedo abrir mi aplicación y tengo problemas, los podemos asesorar de cómo utilizar su aplicación o acercarlos directamente con el banco para poder hacer una mayor interacción con el público, ¿no? Oye, pues me parece genial esta recomendación, apoyarnos de la tecnología. Sobre todo, apenas ayer yo fui a una tienda de conveniencia, me dieron monedas porque justo normalmente pago con tarjeta, pero ahora traíamos un billete, lo quisimos cambiar. Y sí, efectivamente, ¿qué crees? Yo en lo particular le eché gel antibacterial a las monedas porque dije, tú no sabes en cuántas manos están pasando y sobre todo, pues si no traes guante en ese momento, es complicado, ¿no? Entonces, creo que es muy oportuno esto que dices, sobre todo por el riesgo que existe. Ahora también muchas personas dicen, es que la tecnología no me funciona. Pues yo creo que no es de que nos funcione, que nos guste, creo que es una nueva realidad y que si no lo adaptamos, nos adaptamos también, nos quedamos como rezagados, ¿no? Nos quedamos atrás de esto. Pues la verdad, excelente comentario, Margarita Jasso, editora de la sección Negocios del diario 24 Horas y amiga también. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Igualmente, Miguel, pues también te mando un abrazo y la invitación está abierta. Si tienen algún problema con su aplicación bancaria, nos dejen un comentario y los acercamos a la institución correspondiente. Excelente. Muchas gracias y a ti y al auditorio, excelente jueves. Un abrazo, que estés muy bien. Pues ya escucharon ustedes, amigos, todo este tema. ¿Qué está pasando con el efectivo y los cambios que trae el coronavirus?
Y vámonos ahora rápido con el resumen de los mercados con Marisol Huerta. Y ya nos está esperando Alma Beltrán con todo el tema de comunicación y reputación corporativa. Mi querida Marisol Huerta, analista senior del Banco B por Más. No, bueno, este programa creo que qué bueno que incluyo a tantas mujeres, Alma Beltrán, Marisol Huerta, Mago Jasso, expertas en sus temas y consultadas por periodistas y gente de fuera. Marisol, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias y bueno, contenta de formar de parte de este equipo de mujeres que estamos aquí contigo, como siempre. Pues mira, el día de hoy comentarte, los mercados están en terreno negativo, el Nasdaq está cayendo 0.8%, el S&P 0.5%, el Dow Jones 0.2%. Y bueno, aquí lo que está sucediendo es un poquito la tensión que se sigue incrementando entre Estados Unidos y China, en donde, bueno, pues el presidente Donald Trump sigue insistiendo en que no puede continuar con las negociaciones comerciales con este país. Asimismo, el Senado por la mañana aprobó una ley para las inversiones extranjeras en la que está pidiendo cierta auditoría para las empresas y en particular para las empresas chinas. Y bueno, pues esto vuelve a tensar la situación que hay en materia comercial para este país. Entonces, pues bueno, los inversionistas nuevamente deciden estar cautelosos. Asimismo, se está hablando de un brote que se está dando, decenas de contagios que están sucediendo en una ciudad nuevamente de China. Ahora se está hablando que bueno, pues esta situación podría estar peligrando el inicio y de la reactivación económica en aquel país. Entonces, todo este entorno también tiene que ver con datos económicos. Por la mañana se dieron a conocer los datos de estudios de desempleo en Estados Unidos y bueno, pues ahí estas se incrementaron 2.68 para dar en 9 semanas un recuento de 38 mil millones de solicitudes dada esta situación. Entonces, bueno, aquí lo que estaban esperando el día de hoy también los inversionistas es que esta cifra disminuyera, que tuviera un descenso quizá más significativo. ¿Por qué? Pues porque ya creen que los cheques que se han venido dando, el impulso que ha estado dando la economía en materia fiscal, pudiera ya estar permeando en los individuos y que las empresas incluso ya pudieran estar haciendo más recontrataciones. Pues ya tenemos como 3 semanas que estamos hablando de que paulatinamente algunos estados en la Unión Americana han abierto su economía y entonces esperaba que ya los datos reflejaran pues una menor demanda de solicitudes y esto no fue así. Entonces esta situación es la que tensa la situación de las operaciones financieras y es por eso que están a la baja. Y en el caso de la bolsa en México, bueno, pues esa está cayendo 0.9% también en un entorno siguiendo a sus pares internacionales y el tipo de cambio es el que estamos viendo positivo, lo estamos viendo por debajo de los 23 dólares, está en 22.89, 1.28 abajo. Esto está respondiendo básicamente al entorno internacional en donde se está observando el precio del petróleo sigue a la alza. Entonces se está viendo que la reactivación a nivel global, pues bueno, ya se empieza a mejorar y esa es la situación por la que vemos una menor presión para la moneda en México. Y finalmente nada más compartirte un estudio que estábamos checando en la mañana que dieron a conocer algunas instituciones financieras con respecto al impacto que puede tener y los efectos de la pobreza que pueden darse en México por la situación del coronavirus. Es un estudio en donde se juntan de alguna manera tanto la Cepal, que está estimando que México puede caer en el PIB 6.5%, y esto puede generar que 8.9 millones de personas tengan más pobreza. Y de igual manera, el Coneval, que está estimando una caída de 5.3% en el PIB para México en 2020, señala que puede haber hasta 9.8 millones más de pobres en México por ingresos y 10.7 millones en pobreza extrema. Al mismo tiempo, BBVA Bancomer, en este mismo señalamiento, dice que ellos esperan una caída del 7% en el PIB y ellos considerarían que habría 12 millones más de pobres por ingresos en México y 12.3 millones más en pobreza extrema. Se me hace que en general pues estos tres organismos coinciden en el impacto que puede generar el COVID en temas de pobreza en México y por eso se los comparto. Y ese sería el tema de mercados para el día de hoy. 12 millones de pobres más en México y en pobreza extrema, ¿cuántos? Perdón, amigo. 12.3 millones más. O sea, ¿serían en total 24? De acuerdo a BBVA, uh-huh. 12.3 millones más y 12.3 millones en pobreza. Coneval es la que está, no, en la Cepal es la que está un poco más optimista. Ellos esperan que sean 8.9 millones en pobreza y 7.7 millones en pobreza extrema.
Esa sería la más optimista, pero en general están entre 8 y 12 millones de pobres adicionales por esta situación. Oye, fíjate que ayer pasé por Avenida Revolución, tuve que salir, no me gusta mucho, pero vi un restaurante que decía a partir de las 7 de la noche se regalan 50 comidas gratis. Hasta quiero entrevistarlos porque me llamó mucho la atención. Dije, ¿qué son de esas cosas que te llegan? Y dices, qué sensible este restaurante que permite eso, ¿no? Y fíjate que lo que más me llamó la atención es que había una fila de personas listas. También estuve viendo que en Chile, pues ya hay protestas por el tema de la pobreza y la gente dice, simplemente queremos comer. Entonces, este dato que me das de 12 millones de personas más en pobreza y 12.3 más en pobreza extrema, si estoy diciéndolo bien, creo que pues es relevante. Tú en este contexto, amiga, pues ¿cómo ves la situación de México? Pues justo esta situación que mencionas, que efectivamente es algo que tenemos que poner atención. Sí, yo también ya he visto, bueno, he visto también a las empresas que están impulsando mucho que tú dones algo y ellos estarían regalando para el banco de alimentos. Y creerías que a lo mejor, yo en un momento pensé, ay, bueno, les está sobrando, pero no. En realidad, si estás viendo a gente que bueno, que está necesitando esto, se quedó sin trabajo. Recordemos, hay una expectativa de que se pueden perder este año. El dato más reciente son 500 millones, pero se espera que sean hasta 2 millones de empleos. Entonces, pues bueno, hay una situación que sí se viene difícil. Entonces, pues sí, es un tema que tendremos que estar revisando, sobre todo, pues ver cómo podemos apoyar. Escuchaba lo que te decía Modelo, de alguna manera aquellos que podemos, pero también, pues bueno, las medidas a nivel de Estado, ¿no?, que se puedan estar generando. Muy bien, pues muchísimas gracias, como siempre, por darnos este análisis, querida Marisol Huerta, y pues estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego, que estés muy bien. Amigos, quiero saludar rápidamente a Natura Jessy, que ha estado muy activa. Querida Natura Jessy, bueno, pues toda esta información, nos dices muy buena información. Gracias. Qué bueno que nos acompañas y que es una de las constantes. También Renata Mata, que nos dice muy buena información y que es constante en estas transmisiones. Me da mucho gusto. Don David Aguilar, un gustazo. Renata Mata nos da ahí varios comentarios. Dice que hay personas que piensan en los demás y, en fin. Pues ya está conmigo Alma Beltrán y vámonos rápido a esta sección de comunicación estratégica y reputación. Mi querida Alma Beltrán, estratega en temas de comunicación y también de reputación, hoy nos vas a hablar de la comunicación interna. ¿Qué tal? ¿Qué nos tienes para hoy? Hola, ¿qué tal, Miguel? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Pues como te decía, hoy quiero tratar un tema que me parece, yo creo que sigue siendo muy necesario que lo comentemos. Y es sobre las expectativas que tienen tanto los colaboradores como los empleadores o jefes en tiempos de crisis. Y aquí quiero mencionar un dato que me pareció muy interesante del estudio de confianza que aplicó la agencia Edelman a nivel mundial sobre el impacto del COVID en la comunicación y reputación. Y ahí mencionaba, en un dato peculiar, que el 79% de los colaboradores esperan que su empleador haga uno o más de estos cambios que voy a mencionar, que hagan cambios en sus operaciones. ¿Qué cambios se refieren? Son cinco. Trabajo remoto. Esperan que cancelen dos. Esperan que cancelen reuniones y o eventos no esenciales. Tres, reducir contacto directo. Cuatro, generar planes de contingencia. Y cinco, cancelar planes de viaje de trabajo. Y podrás decirte, auditorio, oye, pero pues eso es obvio, lo estamos esperando, algunos pues ya lo han aplicado en las empresas. Pero vale la pena recordarlo, porque todavía tengo noticias de algunas empresas o instancias de gobierno que no paran operaciones hasta que ya alguien se contagió y demás. Entonces, es muy importante recordar de esto. Y esta expectativa se suma también, yo creo, algo que incluso anteriormente lo comentaron las participantes financieras, pues el incremento de la pobreza y la falta de empleos, ¿no? O el hecho
de que la incertidumbre que provoca de que sepas que te van a reducir el sueldo. Entonces, los líderes de equipos se enfrentan al reto de crear un clima de trabajo pues positivo, proactivo y lleno de energía. ¿Y cómo pueden lograr esto? Uh-huh. Pues aquí el reto es inspirar seguridad, confianza y empatía en ahora sí que en procesos a distancia, ¿no? Si bien esto es un reto de manera presencial, viendo a la gente a los ojos y demás, imagínate a través de un WhatsApp, un correo o vía telefónica, ¿no? Entonces aquí voy a mencionar tres recomendaciones puntuales para esta situación. Okay. Aquí lo importante, ¿perdón? No, perdón, dije ok, nada más. Ah, perfecto. Aquí el plan consiste en tres puntos. Primero, generar un plan de comunicación permanente. ¿A qué me refiero con esto? Aquí voy a dar ejemplo. Los lunes se pueden definir una llamada de prioridades a cumplir durante la semana. Y los miércoles, ¿por qué no? Hacer una charla como tipo videocafé, que es un tema para abrir conversación, pero más personal. Y es aquí donde los líderes pueden aprovechar, estar ellos en videollamada, ver a las reacciones de sus colaboradores y que ellos mismos lo sientan más presencial, ¿no? Martes o jueves, un seguimiento para atender dudas o resolver casos especiales o retos especiales. Y viernes de llamada o video de cierre de semana, o incluso el sábado, ¿no? Según los horarios y temas de las empresas. El segundo punto es cuidar mucho la empatía y cercanía. Recordemos que ahorita la ansiedad crece y los vacíos de comunicación se llenan. Entonces, estos espacios de diálogo son importantes, demostrar un legítimo interés por nuestros colaboradores, por sus preocupaciones, no solo estar exigiendo resultados, sino conocer a qué retos personales se están enfrentando en ese proceso, ¿no? Y tercero, tener muy presente los mensajes de resiliencia. Y aquí lo clave es hablar de cómo vamos a enfrentar la situación, tratar de aceptar la realidad y transmitir que en equipo vamos a ser capaces de resolver y salir adelante, ¿no? Que esto es un compromiso de la organización. En la medida que la empresa dé estos mensajes y dé también una ruta, una guía de los escenarios y cómo enfrentarlo, la gente puede administrar mejor sus expectativas, pero sobre todo, pues, esa situación de ansiedad. Finalmente, me gustaría recordarles que los silencios también comunican. Entonces, si tenemos líderes lejanos, pocos abiertos al diálogo, que no demuestran interés, pues simplemente eso se puede interpretar como apatía y desánimo para nuestros colaboradores. Alma Beltrán, me sorprende siempre tres puntos, recomendaciones, y creo que aquí tengo algunas dudas muy puntuales. ¿Qué hacer si en el estilo de liderazgo, como bien decías, apunta a ser más cerrado? ¿Qué le recomiendas a un líder que no habla, que no le gusta interactuar mucho? Pues le pones tres llamadas a la semana, yo creo que se va para atrás. ¿Qué le dices a él? También en esto de ser empático, y me llama mucho la atención que los silencios también comunican, está fuerte, y que hay que abrir espacios de diálogo, la empatía. O sea, ¿cómo ser empático en este momento? Yo creo, te lo pregunto, para aquellos líderes que dicen, híjole, es que me cuesta trabajo hasta personalmente dar una palmadita, ¿no? ¿Cómo lo hago con la gente? ¿O eso sirve? ¿De qué sirve o para qué? Y creo que lo último, la resiliencia, y bueno, creo que ahí me queda totalmente claro, hay que mandar el mensaje de seguir adelante, ¿no? Sí, mira, siempre le he compartido a los líderes que me piden esa información, porque si a mí no me gusta comunicar, a mí no me avientes a hablar con la gente o hablar con los medios. Al final del día, le digo, tienes un compromiso como líder, y en los casos de crisis, pues aún es mayor. Y lo mejor aquí es practicar, ¿sí? Practicar. ¿Cómo puedo practicar? Practica con tu familia, practica con un colaborador que tengas mucha confianza, y a lo mejor puedes ir abriendo la comunicación uno a uno, que esa también es muy puntual, ¿sí? En el caso que decías, los mensajes de resiliencia, el mejor camino es analizar la situación de tu empresa y
y presentarla de manera honesta con tu equipo e invitarlos a participar. De esa forma, tú compartes la responsabilidad, compartes también pues, el ámbito de la creatividad y se ayudan mutuamente, ¿no? O sea, no traes cargando tú como líder todos los problemas y al final del día, pues dicen también que la necesidad es la madre de la creatividad, ¿no? Uh-huh. Entonces, al vernos todos en una situación complicada, pues yo creo que si hay un líder que nos motive o nos abra el espacio o el empoderamiento para aportar y opinar, eso también nos puede ayudar y hacernos pues más partícipe de la situación, ¿no? Muy bien, pues súper interesante y déjame terminar preguntando, ¿qué pasa cuando abres estos espacios pero luego se vuelven en un espacio que se sale de control para el líder? ¿Recomiendas que sean, también analizar cada empresa es distinta, hay que ver cómo va funcionando y sobre todo lo pregunto por algunos casos donde los ambientes son difíciles y que los líderes se sienten como expuestos, ¿no? ¿Qué les dirías? ¿Es mejor afrontar el toro por los cuernos o cuál es el punto? Pues ten plan B, o sea, sí analiza qué circunstancia te puede surgir. Te voy a dar un ejemplo, si eres una empresa mediana o grande y estás ante equipos de 20, 25 personas y alguien le puede dar una crisis en esa situación que tú estás hablando o abordando el tema de que van a tener que bajar los sueldos, etcétera, tienes que tener a alguien, a lo mejor un apoyo, un psicólogo, una persona que vía telefónica lo atienda en particular, ¿sí? Uh-huh. Pero, o sea, siempre tener a lo mejor previsto esos escenarios. Esto también es para equipos pequeños, ¿no? O sea, para las pymes que hemos mencionado, si tengo equipos de 3 o 4 personas, pues el tema es, yo creo que primero ir hablando previamente una por una, ¿sí? Uh-huh. A conocer el caso en particular y ahí vas, pues, pues tomando medidas si qué tan intenso está el equipo, ¿no? Para abrir una reunión, una conversación, un diálogo grande, correcto. Excelente. Pues Alma Beltrán, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Alguna empresa que busque una agencia de relaciones públicas, que le busque una estratega, que la oriente, que la guíe en estos procesos? ¿Alguien tan esquemática como tú y con experiencia ya también con multinacionales? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En qué lugar? Sí, muchas gracias. Me pueden encontrar en mis redes sociales, en Twitter, Alma Bel, y en LinkedIn me pueden encontrar en Alma Beltrán, con mucho gusto, o mi página www.linkscomunicacion.com. Muy bien, pues muy bien. Te agradezco muchísimo, Alma, y te mando un fuerte abrazo, que tengas un buen jueves. Excelente jueves y buen provecho. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Amigos, pues estamos llegando ya al final de esta transmisión. Me dio mucho gusto que me acompañen Natura Jesse, lo vuelvo a repetir, Aibe, Natura Solís, Tony, Daniela Benoit, Don Jaime Ortiz, qué gusto que nos esté viendo, Maujazo, David Aguilar, ¿quién más? Renata Mata, con mucho gusto que nos esté viendo. Y pues a los demás que sean aquí, es que veo comentarios aquí y allá, la verdad es que gracias sobre todo a Renata Mata, Natura Jesse, Michelle, un fuerte abrazo. Estimado Luis Valencia, nos dice que nos manda saludos, que temas muy importantes, es tiempo de iniciar con la finalidad de tener un mejor ambiente. Un fuerte abrazo, Luis Valencia. También Graciela Coronado García dice, ¿cómo se sabe cuántos años tarda en degradarse un producto? Una pregunta interesante para Ecose, que espero nos la conteste por aquí por los mensajes. Mari, también un fuerte abrazo. Mi querida Edith, Elizabeth Martínez dice, pues está comentándonos también, don Daniel San, un fuerte abrazo, que nos dice saludos a todos y reportándose. Me da mucho gusto, Daniel San, que estés por aquí. Si estás por aquí todavía, salúdanos para verte, pero pues ya te mandé saludos. También Isela Rivas, que dice reciclemos. Qué bien, Isela, un fuerte abrazo. Francisco Granados, Gabriela Romero, que Gaby y Diana Villegas. Pues un gustazo que estén conmigo. Voy a compartirles en las redes sociales videos, he estado compartiendo una serie de cómo generar contenidos, textos atractivos. Ahí estoy en Twitter, Miguel Payares, en Instagram, miguel.payares, también en LinkedIn o LinkedIn,
estoy como Miguel Payares. También me pueden ver en Instagram como en Twitter como MX Ideas Negocios y en Instagram como Ideas de Negocios MX. Muchísimas gracias, le mando un fuerte abrazo. Déjenme ver que Mariel Medina, qué bueno que nos ves, un abrazote. Patricia Osuna Reyes dice, excelente tema que aborda Alma Beltrán. Qué bueno que nos comentas, Patricia Osuna, un fuerte abrazo. Dice que en estos momentos de pandemia, gran programa. Pues un gustazo, los quiero, gracias por estar aquí. Cuídense mucho, atiendan las recomendaciones, sobre todo de separar los residuos que ya vimos de COSE, que son súper importantes. Y pues estamos en contacto. Que tengan muy buena tarde mañana, si Dios nos lo permite, a la 1:30 de la tarde, aquí en Miguel Payares, periodista. Cuídense, comenten si tienen algún negocio, quieren vender algo. Este espacio pongan ahí en los mensajes que venden, que hacen. Y bueno, ya será responsabilidad de cada quien los acuerdos que se lleguen. Les mando un fuerte abrazo y hasta mañana.